Que hay hombres así, mujer. Neta. Hay hombres así. Yo tengo amigos así. Y pues yo no digo nada. Tengo amigos que tienen amantes. Están casados. He conocido personas que tienen a su esposa. La familia sola, de esposa y familia. Y dice que tienen amantes. Pero pues ya cada quien. Y yo. Y así como hay hombres, hay mujeres también. Sí. Y se queda uno, oye, pero esa mujer tan respetable, es tan guapa, el marido no, perfecto. No, ¿sabes qué? Espérame. Una de las cosas importantes que yo me di cuenta, van a fiesta la pareja, ¿no? Es un ejemplo. La pareja va a una fiesta y miras a la esposa, bien respetuosa, bien calmada. Ni lo imaginas. No. Un mes o dos meses después, te la topas en el antro, güey. Con otro. Echando desmadre con otro. Dije, ¿qué no? ¿Qué pedo? Sí, es... Así mirado, yo dije, si la señora se miraba que no quebraba ni un plato. ¿Has oído hablar del término mosca muerta? Aplica para todos los géneros. Y hay una de las cosas que yo le digo a mis hijos, be yourself all the time. No aparenten a ser alguien que no son adelante de la gente. Sé el mismo cabrón. O sé la misma persona. Es muy importante. También, para mí es muy difícil. No sé cómo le hacen ser doble cara, doble persona. Se llaman personas multifacéticas. I wouldn't be able to do that. No. No, y como dices, o sea, yo también he tenido amistades así. Y yo la verdad que digo... ¿Te sacas de onda? Dices, ¿qué pedo? Espérate. Yo me quedé haciendo cuentas. Eres una persona profesionista, eres muy profesional en tu trabajo, tienes tu marido que te puso tu castillo de oro, tienes tus hijos, tu familia, y aún así... ¿Andas de desmadre, hija? Tienes tus amantes que te mantienen. Estaba hablando... Fíjate, hicimos el cálculo a grandes rasgos de los profitos de sus relaciones extramaritales. ¿Cuánto te imaginas así nada más de puros regalitos así, bajita la mano? ¿De dinero? Sí. ¿Unos 100 mil? No sé, ¿más? 1,000,000. ¿Tenía OnlyFans la doña? ¡No! Espérate, lo peor del caso es que no, o sea... No. ¿Puros regalos de los amantes? Ah, no mames. Y prometiendo... Y eso sí, yo decía, oye, ¿por qué juegas esa manera? Oye, ¿qué pedo? ¿De qué? ¿Qué pedo con eso que nos ponemos a platicar con los compas? Dice, oye, güey, a ciertas viejas las miro todo el tiempo echando party de parranda. Ya han de tener padrino, mi chavo. ¿Cómo le hacen, güey, si uno se la pasa chambeando? ¿Qué pedo? O estamos en el pinche negocio equivocado, pero siempre andan de Nueva York, en lugares exóticos, caros, ¿eh? Dije, no sé, güey. Yo pienso que hay que preguntarles, güey. Porque estamos en el negocio equivocado, yo creo. Fíjate que yo hubo un tiempo, pues, que realmente no tenía que hacer pagos de nada en casa. Vivía con mis papás no aceptaban que yo les diera dinero para nada y pues yo me ahorraba todo mi dinero porque trabajaba. Entonces, fin de semana que tenía, agarrar vuelo para ir aquí, allá. Entre mis amistades va a haber fiesta, entre mis amistades, el papá de uno de nuestros amigos tiene la avioneta, vámonos al rancho, vámonos aquí, vámonos allá, vamos a la competencia. Sí, pero tú no tienes hijos. Y muchas mujeres que he mirado yo en las redes, yo luego se me viene a la mente, oye, ¿y los niños? ¿Los hijos? Bien, gracias. ¿Quién los cuidará? Mientras ellas andan de parranda. De trabajo. Oh, de trabajo, pues. Es que negocio, esa madre, sí. So, a mí se me vienen a la mente siempre los niños, los hijos. ¿Quién? Es un desmadre ahorita. Totalmente. Por eso, seguiré soltero. Viviendo momentos. Está bien, ya lo entendimos. No tienes ya, que repetirlo 100 veces más. Bueno, pues nos vemos, señores. Bye. Y mujeres, asegúrense que sepan lo que quieren en la vida.
Y hombres, asegúrense de que sus palabras coordinen con sus acciones.